ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle, con el patrocinio de Calzado Rómulo, en Cali, Secretaría de Salud del Valle del Cauca, Industria de Licores del Valle, Supermercado Dinastía y Caja Autos del Valle. Se llevó a cabo un debate en el Consejo Municipal de Santiago de Cali debido a los desmanes suscitados por un numeroso grupo de motociclistas en el túnel de la Avenida Colombia. La concejal Alexandra Hernández Cedeño nos entrega su concepto sobre el tema. Que este mismo debate lo hice exactamente hace 8 días sobre seguridad vial en los motociclistas. Vuelvo a tener la misma posición que tuve hace 8 días en un debate donde los medios de comunicación no se hicieron presentes, donde pronto los mismos concejales no tuvieron, no le pusieron la suficiente atención como ahora. Entonces me parece triste que tenemos que empezar a que suceda algo grave en la ciudad, a que haya un caos para poder que pongamos atención. Hago un llamado para que la Secretaría de Tránsito de verdad empiece a ejercer las multas y los correctivos necesarios para los motociclistas, y también hago un llamado a la policía también para que ponga las manos en este tema. ¿Por qué? Porque no solamente es el caos que se formó ahora, es también saber que nuestros muchachos de 18 años a 35 años son los grandes lesionados en los accidentes de tránsito y las personas que pierden la vida. Definitivamente queda demostrado que en Santiago de Cali hay algunas zonas donde se realizan los famosos piques. Pues todo el mundo lo sabe. Usted va un jueves, un viernes por la primera saliendo hacia Palmira o hacia Jumbo y usted ve la cantidad de motociclistas apostando carreras. Entonces, también es un llamado para que empecemos a generar proyectos de cultura vial y con los correctivos necesarios por parte de las autoridades. ¿Usted está de acuerdo con que se aplique en Santiago de Cali el pico y placo para las motos? Pues hay más de 600.000 motos. Tenemos en este momento más de 82 personas que han perdido la muerte en el 2017, en el 2016, a causa de los accidentes de tránsito. Tenemos que empezar a valorar. Para el concejal Luis Enrique Gómez, existe una descoordinación total entre las Secretarías de Tránsito y la Secretaría de Gobierno en el tema de movilidad. Veamos. Queda muy claro que hay una descoordinación total entre la Secretaría de Tránsito y la Secretaría de Gobierno. Yo creo que la policía simplemente está haciendo una labor de control, pero entre Secretaría de Tránsito y Secretaría de Gobierno hay una descoordinación total. Eso quedó evidenciado. Segundo, preocupante el tema de las cámaras, cómo está funcionando aquí en Cali. Ahí nos estaban hablando, casi 550 cámaras por fuera, y que no ha habido un control permanente, un mantenimiento. O sea que aquí no hay un seguimiento. El día que haya algún hecho delictivo, no se le puede hacer el seguimiento a través de las diferentes cámaras de la ciudad. Entonces, eso me parece preocupantísimo. Y tercero, que hay que empezar a revisar quiénes son los que están solicitando estas caravanas, porque si eso va a volver un tema comercial, nos van a poner en jaque permanentemente. Y otro punto que yo le hablaba, el hundimiento tiene que trabajarse especialmente como si fuera el corazón de la ciudad en el tema del tránsito, porque cada que hay impacto sobre el hundimiento, hay un impacto sobre el tránsito de la ciudad. Entonces yo creo que no es posible que las cámaras de seguimiento dentro del túnel estén dañadas y que no nos hayan podido presentar ni siquiera los videos correspondientes a estos hechos. Sí, es una grave situación, ¿no? Pues sí, porque además acuérdese que no hay equipos de bombeo, y el día de que haya un problema en torno al tema del río Cali y que haya una inundación, entonces no vamos a tener seguimiento y no vamos a saber si está inundado o qué, o el día que haya un hecho delictivo. Imagínese que no hubiera sido eso, sino que si hubieran pasado unos delincuentes y hubieran parado el tráfico adelante y otros atrás y hubieran entrado a atracar a todo el mundo, ¿qué hubiera pasado? Entonces no hubiera pasado absolutamente nada, no habría cámaras para revisar los hechos. O sea, de acá se desprenden muchas cosas. Concejal, una polémica que se ha suscitado a través de que se ha manifestado un posible pico y placa para las motos. ¿Qué piensa usted de esto? Pues yo pienso que para mí esa sería una reglamentación funesta para la ciudad, porque si hemos visto que se han disparado el incremento de los vehículos simplemente para pasarse por la galleta el pico y placa y los vehículos que tienen un costo más alto, imagínese lo que pasaría con las motos. Dios mío, nos duplicaríamos en un minutico en motos, porque el costo de las motos da para que las personas se puedan meter en otra deuda. Entonces sería nefasto, para mí sería nefasto eso. O sea, que usted no está de acuerdo con el pico y placa para la moto. De ninguna manera, porque sería más malo el remedio que la enfermedad.
Para el secretario de Tránsito de Santiago de Cali, Juan Carlos Orobio, los demanes de los motociclistas dejan como tarea que se debe fortalecer el trabajo conjunto entre el tránsito y la policía. Oh, yo creo que básicamente nos deja dos mensajes el tema de la necesidad de fortalecer el trabajo operativo entre la Policía Nacional y los agentes de tránsito para controlar todos estos fenómenos, tal como se hizo el día de ayer. Ayer hicimos un operativo ante la evidencia de esa convocatoria. Tenemos que fortalecer el control de estos piques y todo este mal uso de la motocicleta. Y la otra es que tenemos que avanzar en los temas de cultura y educación. Yo creo que es importante enseñarle a la comunidad que debe hacer un buen uso de la moto, que eso no puede seguir aceptándose esos malos comportamientos. La claridad, la autorización estaba, pero los demás no. A ver, fueron varios eventos, yo creo. Hubo uno solo de esos varios eventos que estuvo autorizado. La policía ha hecho una investigación muy juiciosa y han encontrado, por ejemplo, evidencia de ese video de redes sociales haya sido este fin de semana. Ellos no tienen evidencia de ese tema, tienen registros de reacciones y no ven eso. Igual se sigue monitoreando y se sigue viendo el esfuerzo. Hubo una autorización a una marcha que tuvo acompañamiento de la policía durante todo el recorrido. Pero esa fue por la Roosevelt y por un recorrido que tenía una viabilidad de ese recorrido, pero se les solicitó que adelantaran el trámite ante el gobierno, no lo adelantaron. Pero bueno, a pesar de eso, la policía hizo un acompañamiento de todo ese recorrido y ahí no hubo ningún bloqueo del túnel, ni siquiera pasaron por el túnel. Pero finalmente es necesario articular más el trabajo en equipo, es necesario fortalecer la cooperación interinstitucional con la policía. Creo que hay unas oportunidades grandes de mejora y que vamos a empezar a recorrer ese camino. Pero es muy raro, señor secretario, porque la misma comunidad denunció el desorden por el túnel de Avenida Colombia, iniciando desde Confenal con la calle Quinta. Una cosa es que se hayan presentado los recorridos y eso nadie lo ha negado, se vieron esos recorridos y en eso es ahí donde tenemos la oportunidad para acompañar o controlar ese tipo de recorridos. Hay que recordar que aquí hay una legislación bastante proteccionista y entonces en eso también hay que tener mucho cuidado a no ir a caer en excesos. Pero no hay ninguna evidencia de que en el túnel se hayan presentado ese tipo de eventos que aparecen en ese video, por lo menos el viernes, como dicen que sucedieron. Me imagino que las medidas preventivas se van a tomar por parte de Secretaría de Gobierno, Secretaría de Tránsito y la misma policía para que no vuelvan a acontecer estos eventos. Es seguir con el fortalecimiento, se hace vigilancia. Policía viene incrementando el pie de fuerza. La administración ha invertido como nunca en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Recuerden, más de 70 mil millones de pesos invertidos en seguridad, nunca antes visto. Ningún esfuerzo es insuficiente para mejorar las condiciones de seguridad. Venimos trabajando en ese tema, pero siempre será necesario hacer un poco más. Pero no ahorraremos esfuerzos en eso. Tenemos que mejorar la articulación interinstitucional. Juan Carlos, sobre el tema del pico y placa para las motos, ¿ese tema cómo va? A ver, yo creo que todas las quejas son de comportamiento. Yo nunca he visto en ninguna parte que las políticas de comportamiento se trabajen con restricciones. Yo creo que el comportamiento se cambia a partir de programas educativos y culturales. Ahí es que tenemos que trabajar fuertemente. Fernando Tamayo, concejal de Santiago de Cali, nos dice que los hechos sucedidos con los motociclistas dejan la evidencia de un desgobierno en nuestro municipio. Lo que sucede en el túnel es la punta del iceberg de una situación de desgobierno, una situación de falta de autoridad. Tenemos que manejar ese tema con cultura ciudadana, pero también refrendando el principio de autoridad. Los caleños no pueden olvidar que en la carretera al mar cíclicamente sucede lo mismo, hordas de motociclistas que se toman la carretera al mar. Mire, discutir y generar controles no es perseguir. Los controles generan orden.
y orden es aprender a vivir en sana convivencia en la ciudad. Yo soy enemigo de la posibilidad de pico y placa para las motos, soy enemigo, eso no se puede dar porque se afectaría socialmente a la gente que tiene motos, que son en su gran mayoría personas de origen popular. Pero además no es solución, porque una moto la entregan con la cédula, entonces esto se llena, se nos duplique motos, pero sí es necesario generar controles. Yo sé también que la mayoría de los motociclistas es gente buena, gente honesta, que utiliza las motos como herramienta de trabajo, pero eso no quiere decir que no tengamos control y no hay que tenerle miedo a controlar. Se evidencia una descoordinación entre Secretaría de Tránsito. Terrible, terrible. La Secretaría de Tránsito da un permiso que no tiene autoridad para hacerlo, gobierno se lava las manos, terrible, en esencia lo que se ve es un desgobierno total. Con los planes de Emcali, tu entretenimiento se pone más divertido. Aprovecha hasta el 31 de diciembre de 2016 para adquirir telefonía, internet y televisión, y llévate un descuento hasta por 6 meses. Comunícate con nosotros a la línea 177 o al 524-0177 y solicita nuestros servicios. Emcali, estamos progresando juntos. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Haz de tu vida una senda de amor. Calzado Rómulo, verdadero bienestar para tus pies. Hacer ejercicio mejora tu vida. Probalo, tu salud está en vos. Caja Autos del Valle, almacén y taller especializado en cajas de velocidad mecánicas y automáticas en todas las marcas. Trabajo garantizado, recibimos tarjetas de crédito. Caja Autos del Valle, carrera tercera 2401, teléfonos 880-7551, nuestro lema, seriedad y cumplimiento. Supermercado Dinastía, granos y abarrotes al por mayor y al detal. Confitería en las mejores marcas nacionales e importadas. Si busca productos de calidad, con excelentes precios y la mejor atención, venga al Supermercado Dinastía en Santa Elena, calle 2329A06, teléfono 335-9389, Supermercado Dinastía. Con el plan de televisión, telefonía e internet desde 5 megas de Emcali, tu pequeño negocio se hace grande. Adquiérelo en la línea 177. Aplican condiciones y restricciones. Emcali, estamos progresando juntos. Se llevó a cabo en Santiago de Cali una audiencia pública con las comisiones séptima de Senado y Cámara. El senador Edinson Delgado nos cuenta sobre los objetivos de esta audiencia. La audiencia era con respecto a la jornada ordinaria laboral de dos proyectos de ley que actualmente cursan en el Congreso, uno en la Cámara, otro en el Senado. Y dentro de las políticas que hemos trazado al interior de la Comisión Séptima es poder escuchar en las regiones a los diferentes sectores que de alguna manera hacen parte de estos proyectos. Y este proyecto pues tiene como objetivo retomar una norma que existía ya en el Código Sustantivo, que fue reformada por la ley 789 del 2002, es que los trabajadores después de las 6 de la tarde, su servicio, su trabajo, se pueda considerar como un recargo, denominamos nosotros. Más que extra de por sí lo tiene, no, es recargo, yo creo que es bueno, recargo nocturno, esa es la parte que hay que precisar. Entonces, esta audiencia, justamente lo que tuvo como objetivo escuchar a los diferentes sectores, los trabajadores, a los empresarios, a los gremios, tener los congresistas aquí que pudieran escuchar, y va a servir pues ya para el remate, lo que tiene que ver con la ponencia que viene ahora en la Comisión Séptima por parte de los senadores ponentes. ¿También se contempla para los festivos y los domingos? Ahí está planteado también modificar un poco lo de recargo. Recuerde que antes tenía un criterio, unos porcentajes, fue modificado. La hora de la idea era retomar lo que es dominicales y festivos. Pero vuelvo y repito, eso es parte precisamente de la metodología de trabajo para que los ponentes puedan construir una ponencia
que será discutida ya oficialmente al interior de la Comisión Séptima del Senado de la República. Fundamental que tanto el presidente de la Comisión Séptima de Cámara como Comisión Séptima del Senado sean vallecaucanos para que puedan trabajar en forma conjunta. Bueno, hay una coincidencia muy positiva. El doctor Álvaro López, el presidente de la Comisión Séptima de Cámara, el suscrito de la del Senado, estamos trabajando mancomunadamente en todos estos proyectos que tienen que ver precisamente con los temas sociales, de pensiones, salud, todos los temas de vivienda, de deporte, etcétera, que hacen parte pues de nuestro ámbito de trabajo. Senador, ¿se tiene previsto para la próxima semana una reunión con la gobernadora para tocar el tema del hospital departamental? ¿La bancada parlamentaria tiene contemplado esto? Sí, ya tomamos esa decisión. El próximo fin de semana vamos a reunirnos con los directivos del hospital HV, el gerente, con la gobernadora como miembro de la junta directiva, igualmente con los señores sindicalistas, con todos los del bloque de congresistas y el bloque regional del Valle del Cauca, para evaluar todo el tema del HV, lo que se está viviendo, esa gran problemática laboral, y mirar pues qué es lo que están pensando de una forma conjunta con respecto a lo que es el presente y el futuro del HV. El representante a la Cámara y presidente de la Comisión Séptima, Álvaro López Gil, busca mostrar que se está trabajando en temas netamente sociales desde esas comisiones. Veamos la siguiente nota. Era precisamente para, primero que todo, mostrarles que esta es una comisión con un rostro social muy importante, como lo ha dicho el presidente del Senado. El 33% de los proyectos de ley que cursan por todo el Congreso de la República de las siete comisiones legales, constitucionales, pasan precisamente por la Comisión Séptima. Todo proyecto de ley que pasa por Senado llega a la Cámara, y por eso los dos presidentes en este momento, que somos vallecaucanos, tanto Edison Delgado como quienes habla Álvaro López, estamos conjuntamente trabajando para que los procesos sean más rápidos. Y hoy pues estamos contándole a ellos cómo va el proyecto de los pensionados. Nosotros ya lo apoyamos, lo aprobamos en la Comisión Séptima de Cámara, fue aprobado en la plenaria de Cámara, pero ya está haciendo tránsito en la Comisión Séptima de Senado, que no se ha aprobado todavía, no ha tenido curso, ni mucho menos en el Senado. Y ese es el interés de muchos de los pensionados que hoy se encuentran acá. Yo le decía a ellos de que ese proyecto le diéramos el curso y que después se reglamentara. El otro punto de vista es lo que tiene que ver con las horas extras. Aquí estaban buscando era que volviéramos nuevamente al régimen anterior, donde el trabajador después de las 6 de la tarde pudiera ganar las horas extras. Lo que ha querido el gobierno, y así lo expresó la ministra del Trabajo, la doctora Clara López, es que 2 horas, solamente 2 horas, porque iba hasta las 10 de la noche y se rebajó de 6 a 8. Entonces, ya nosotros también aprobamos ese proyecto de ley tanto en Comisión Séptima y Cámara, pero ella nos ha manifestado que también ha hablado con los empresarios para que existiera una armonía. Por lo tanto, ahí vamos. Si hay alguna situación diferente a esa, pues queda el recurso del Senado, tanto en la Comisión Séptima como en la plenaria del Senado, para que hagan todas las consideraciones o lo archiven, pero estamos en el momento preciso. Para claridad, los televidentes, las horas extras volverían a correr a partir de qué horas. A partir de la sería, se reconocerían 2 horas a partir de las 6 hasta las 8, iría de las 8 en adelante, ya serían las horas extras. ¿Y los domingos y festivos? También ya entrarían, volveríamos a que esos domingos festivos volvieran a cancelarse. Anteriormente se pagaba en los domingos 3 veces el trabajo de los horarios, se les da descanso, pero con esta nueva ley es volver a retomar el tema como anteriormente se hacía para que el trabajador tenga unos mejores ingresos. ¿Cómo va la modificación a la ley del deporte, tema que usted siempre ha tratado? Tenemos reunión esta semana con la directora nacional de Coldeporte, la doctora Claudia Roldán, para que al proyecto de ley que nosotros tenemos le metamos todos los artículos que ellos quieren y poder avanzar con ese tema. No hay derecho, que yo veo cada ratico, pues la publicidad de Coldeporte, del Comité Olímpico, que las 7 medallas, que 147 deportistas, todo eso está muy bonito, pero
como dicen los chicos, pero de aquello nada. La ley hay que darle fuerza para que podamos nosotros decir, ellos como funcionarios y nosotros como legisladores, que hay una ley del deporte que le está dando, que está al acorde de ellos. Ellos se actualizan, van, nos traen medalla, vamos avanzando, pero no podemos estar nosotros con una ley llena de retazos, con más de 12 decretos reglamentarios, cuando todo lo podemos juntar y podemos hacer un esfuerzo para que el presupuesto de ese gasto público social se incremente de todas formas y poder nosotros decirle a los deportistas del país que aquí hay una ley. Así como hice yo, una ordenanza del cual soy autor en el Valle del Cauca, donde le dimos seguridad social a los deportistas, le dimos salud, pensión, riesgos. Ellos viven en una villa deportiva acá, estudian en una universidad gratis, tiene transporte gratis, alimentación a los que nos dan preseas a nivel internacional. Lo que queremos es que ese proyecto de ordenanza que se presentó aquí en el Valle del Cauca se le dé fuerza de ley para que los 6.000 deportistas en todo el país puedan tener derecho a que tengan precisamente esa calidad de vida. En el Valle del Cauca nuestros 400 deportistas lo tienen y se les pagan y se les da un gasto público social. Fui el autor de una ordenanza que tiene que ver sobre tasa del deporte y de eso bien la han declarado inexequible, no han podido tumbarla porque de todas maneras la hemos defendido, pero que de todas formas ahí está el proyecto, ahí está la ordenanza caminando mientras el proyecto de ley avanza y se le da la fuerza que es. Finalmente se reúne la próxima semana la bancada parlamentaria para tocar el tema del Hospital Universitario del Valle. Yo le he pedido a la doctora Lilian que por favor le cuente bien a la bancada parlamentaria cuál es la bondad que ha hecho de esa ley 550. Nosotros cuando estuvimos en el periodo anterior no le queríamos hablar a la ley 550, ella la trajo con todas las bondades y por lo tanto tiene unos avances significativos. Ella nos ha contado de que esos más de 500 empleados que iban allá, muchos no iban a trabajar, otros pues hacían unas labores como 4 o 5 funcionarios en una misma labor, pues ellos serán los que nos tendrán que explicar precisamente en la bancada parlamentaria que va a ser jueves o viernes. Yo le pedí al presidente Edison Delgado que la programe para que nosotros la vamos a ver, que eso no tiene el visto bueno del Ministerio del Trabajo, pues que no lo cuenten para nosotros poder salir como comisiones. Aquí hay dos presidentes de dos comisiones, que Edison Delgado y soy yo, para nosotros poder llevar ese tema directamente a las comisiones conjuntas de Senado y Cámara y poder tocar ese problema del HV. El 24 de este mes he convocado como presidente de la comisión a todos los directores de los hospitales del Valle del Cauca, tanto de Cauca y Risaralda, para que nos reunamos en este mismo escenario de la Escuela Nacional del Deporte, Fernando Arroyo, que llama aquí este auditorio, para que estemos aquí reunidos el próximo 24 y poder tocar los problemas de hospitalarios que hay en todo el país. O sea que aquí va a haber el momento preciso con la presencia del director, con el superintendente de servicios públicos, con Norman Julio Muñoz, con el doctor Gaviria, ministro de Salud, para que vengan y que escuchemos definitivamente y las soluciones concretas a todos estos temas. La representante de la Cámara, Guillermina Bravo, nos habla sobre los objetivos de que sesionen en Cali la Comisión Séptima de Senado y Cámara. Bueno, el objetivo de esta audiencia pública es tratar el proyecto de ley 172, en el cual originalmente los autores, el senador Alexander López, el ponente Óscar de Jesús Hurtado, plantearon la necesidad de regresar a las 8 horas diarias de trabajo y las demás horas fueran consideradas extras como era anteriormente. En la Cámara de Representantes surge la idea por parte del gobierno de que las horas extras se paguen a partir de las 8 de la noche, con lo cual no estamos de acuerdo. Igualmente se plantea de que el hecho de que los trabajadores tengan 12 horas diarias sin horas extras. Se determinó que era para aumentar el trabajo, pero según el DANE,
en el 2012 y el 2013 el trabajo estuvo en un 9.1% y ahora en el 2016 está el aumento en un 9%. Entonces vemos que no es cierto de que con esta práctica de no pago de horas extras se hubiera aumentado el trabajo. Lo que se ha aumentado, que vemos que progresivamente surge, es el aumento del trabajo informal. Igualmente aquí pues se ha aprovechado esta audiencia pública para tratar esos temas que tienen que ver con la pensión de jubilación de los trabajadores. La Cámara de Representantes fue muy juiciosa y nosotros apoyamos la reducción del 12% a un 4% de cotización por parte de los trabajadores, de los jubilados para su pensión. Así que la Cámara pues ha cumplido. Ellos ahora nos están haciendo la petición de que este proyecto que está en el último rincón de la Comisión Séptima del Senado, pues que pueda ser debatido para tranquilidad de los jubilados de este país. El 20 de noviembre del presente año, en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, se llevará a cabo una campaña denominada Colombia Limpia y, en el caso de nuestra ciudad, denominada Cali Ciudad Limpia. El director del DACMA, Luis Alfonso Rodríguez Devia, nos amplía esta información. Esto hace mucho estar sumándonos a esta campaña del Ministerio del Medio Ambiente, Almacenes Éxito, Bimbo y la Alcaldía de Cali. En cuatro ciudades de Colombia, el 20 de noviembre, la ciudadanía va a salir a limpiar su ciudad, en Cali, Barranquilla, Bogotá y Medellín. Nosotros en Cali estamos trabajando con el Grupo Éxito y el Grupo Bimbo, Promoambiental, EMAS, Ciudad Limpia, para hacer de esto una campaña extraordinaria, que seamos la ciudad que más recicle ese día. Cali es una ciudad que necesita mucho reciclaje y necesita manejar mejor sus basuras. No solamente en temporada de fin de año, sino la idea es tener a Cali limpia todo el año. Sí, nosotros en Cali Bonita, que la lanzamos ahora a propósito de las fiestas de fin de año, pero que vamos a mantener el esfuerzo el próximo año, nos viene como anillo al dedo porque es como la cereza con la cual iniciamos nuestro gran esfuerzo por manejar mejor el tema de las basuras en la ciudad. Como autoridad ambiental yo no estoy satisfecho de la situación de las basuras. Tenemos unos operadores comprometidos, pero tenemos muchos problemas de cultura ciudadana. Y también hay fallas operativas, también hay que decirlo. Pero esas son subsanables. Lo que no es subsanable es que todo el mundo esté arrojando basuras en los canales, en las quebradas, y que la gente no cuide sus frentes, que no cuiden los separadores. Entonces Cali, Colombia Limpia, viene muy bien con Cali Bonita y nosotros nos sumamos con mucho entusiasmo a esta iniciativa. Fundamental la alianza público-privada. Sí, la alianza público-privada es parte del estilo que esta administración, dijéramos, quiere dejar en claro. Nosotros tenemos que sumarnos entre todos, los ciudadanos, las empresas privadas, para hacer de Cali un destino turístico, hacer de Cali una ciudad agradable, una ciudad limpia. Una ciudad limpia baja hasta los índices de criminalidad. Hay teorías que lo confirman, una ciudad agradable y limpia mejora la convivencia, una ciudad que respeta al otro mejora la convivencia, y eso es lo que queremos al sumarnos con tanto entusiasmo a Colombia Limpia. Sobre esta campaña de Colombia Limpia, que incluye las empresas privadas, el gobierno nacional y el gobierno municipal, nos habla el asesor del alcalde de Cali, Nicolás Orejuela. Estamos acompañando una iniciativa de alianza público-privada entre el Grupo Éxito, el Grupo Bimbo y el Gobierno Nacional, a la cual Cali se suma. Es el 20 de noviembre hacer una limpieza por Colombia. Eso creo que es un mensaje muy positivo para la ciudad. Si nosotros queremos ver una ciudad bonita, no depende únicamente de las acciones que haga el gobierno, sino de las acciones a las que el ciudadano se comprometa a hacer. Entonces tenemos que avanzar de un mensaje de quedarnos a esperar en una zona de confort, sino también comprometernos con la ciudad, y ese es el compromiso que vamos a asumir nosotros el 20 de noviembre. Vamos a salir, vamos a limpiar nuestro espacio público,
vamos a recuperar nuestra zona verde, y creo que eso es lo que invita a esta iniciativa. Son varias ciudades, ¿no? Son Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali las que se suman a este proyecto de Limpiemos Colombia. ¿Puntualmente qué lugares en Cali se van a priorizar? Los puedes encontrar en la página www.limpiemoscolombia.com. Ahí están definido todo, y la gente que quiera puede ir al Éxito para que le entreguen directamente su kit de limpieza. ¿Cómo se consigue esta alianza público-privada? Es una iniciativa que nace precisamente del grupo Éxito con el grupo Bimbo por una experiencia que conocieron en México. Se la plantean al gobierno nacional, el gobierno nacional se suma en materia del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Industria y Turismo, y por supuesto cuando se lo plantean a Cali, que está en el marco de generar procesos cívicos, pues también Cali se quiso sumar. Es una respuesta coherente con lo que la administración del alcalde Armitas viene haciendo. Y a unos jóvenes de Brasil, hablando sobre el tema del reciclaje, ¿mejorar el reciclaje en Santiago de Cali se puede a través de esta iniciativa? Por supuesto, es un reto. Yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta son a todos los actores que tienen que ver con la limpieza de la ciudad. Entonces hablamos de los operadores de aseo, pero también tenemos que hablar de los recicladores, y también tenemos que hablar del individuo en su comportamiento diario. Entonces yo creo que esto es un proyecto que permite incluir una Cali donde todos quepamos, una Cali donde que todos la queremos ver, pero que trabajemos para ella, para poder obtener los logros pensados. Con los planes de Cali, tu entretenimiento se pone más divertido. Aprovecha hasta el 31 de diciembre de 2016 para adquirir telefonía, internet y televisión, y llévate un descuento hasta por 6 meses. Comunícate con nosotros a la línea 177 o al 524-0177 y solicita nuestros servicios. En Cali, estamos progresando juntos. Alimentarte sanamente mejora tu vida. Probalo, tu salud está en vos. Los buenos pasos te llevarán al triunfo. Camina cómodo y seguro con Calzado Rómulo. Verdadero bienestar para tus pies. Supermercado Dinastía. Granos y abarrotes al por mayor y al detal. Confitería en las mejores marcas nacionales e importadas. Si busca productos de calidad, con excelentes precios y la mejor atención, venga al Supermercado Dinastía en Santa Elena, calle 2329A06, teléfono 335-9389. Supermercado Dinastía. Caja Autos del Valle. Almacén y taller especializado en cajas de velocidad mecánicas y automáticas en todas las marcas. Trabajo garantizado. Recibimos tarjetas de crédito. Caja Autos del Valle, carrera tercera 2401, teléfonos 880-7551. Nuestro lema, seriedad y cumplimiento. Con el plan de televisión, telefonía e internet desde 5 megas de Emcali, tu pequeño negocio se hace grande. Adquiérelo en la línea 177. Aplican condiciones y restricciones. En Cali, estamos progresando juntos. Conozcamos la visión de la Unión Sindical de Emcali, UCE, sobre la situación actual del Hospital Departamental del Valle. Estas son las palabras de Rafael Enrique Sosa, vicepresidente de la organización sindical. La visión nuestra sindical es de rechazo. Rechazo enérgico de parte de la Unión Sindical Emcali UCE, porque nos parece que no serían las formas. Y adicionalmente está como en entredicho, digamos, ese supuesto despido masivo de trabajadores adscritos al Hospital Universitario del Valle. Porque hasta donde tenemos entendido, llegaron a los correos y mail de todos y cada uno de los trabajadores una citación para que concurrieran de manera individual a la sede de Confenalco Valle para efectos de notificarse de una medida o supuestamente de una renuncia voluntaria. La información que tengo de uno de los trabajadores del hospital es que lo que se pretende hacer es que los trabajadores renuncien a sus cargos para hacer más fácil, digamos, la política de la gobernadora Dilian Francisca Toro de impactar, según ella, favorablemente
el tema del hospital, la problemática del Hospital Universitario del Valle. De otro lado, se viene estudiando en el Congreso de la República la reforma tributaria y también se habla de esa reforma pensional donde se van a equiparar las edades a 65 años, tanto hombres como mujeres. Pues imagine, que, pues ya nos pasó el 31 de diciembre del 2014, en donde con el día a día los trabajadores colombianos vamos a tener que llegar a nuestros puestos de trabajo con una chuspa de suero en el brazo izquierdo y una de sangre en el derecho. Y con un bastón. Y mientras tanto, las plantas de cargos de las empresas industriales y comerciales del Estado, de los hospitales y del sector público se envejecen. Y no hay manera de oxigenarlo con personal joven que reemplace a los trabajadores que llevamos un poco de tiempo trabajando. Entonces, nos parece que ahí sí van a acabar de enterrar a los trabajadores colombianos, grabando con el día a día y subiendo pues los topes de edad y de cotizaciones de semanas por trabajo. ¿Y la reforma tributaria? Y la reforma tributaria, pues ni más que decir, porque empiezan a grabar allí, pues entonces uno se va a ganar. ¿Qué nos grabamos si hasta por respirar aquí en este país nos están cobrando? Entonces, tremendo. Uno, sin embargo, ve el cómo los honorables padres de la patria, senadores y representantes, todos en desacuerdo con la reforma, o casi todos. Y vamos a esperar a ver cuando se den las votaciones, a ver si son consistentes con lo que salen a decir en los medios de comunicación, en el sentido de lo que son, para en su parecer, funesto, aprobar una reforma tributaria que sigue impactando no a los ricos de este país, sino a la clase media y a la clase trabajadora. Y entonces, mientras tanto, seguimos más gravados en impuestos y para solventar unos huecos fiscales que uno dice, bueno, y lo más tremendo es que a medida de que nos graban con impuestos, pues sencillamente los niveles de corrupción estatal aumentan y pasan de las billonadas. Entonces uno dice, bueno, entonces me sacan la platica a mí del bolsillo, le sacan la plata del bolsillo de los colombianos y finalmente es para, digamos, no hacer redistribución de inversiones por parte del Estado colombiano, sino para llenar los bolsillos de unos cuantos corruptos de este país. Eso es. Finalmente, Rafael Enrique, uno ve que esta unión sindical de Encali es muy, muy participativa, ¿no? Y además incluye mucho a las mujeres, incluyente. Sí, claro que sí. Es que nosotros, inclusive en la organización sindical Encali UCE, tenemos un número indeterminado de policarpas, valiosas todas. Y se está dinamizando el comité femenino y aspiramos a que en un tiempo no muy muy remoto nuestra junta directiva al menos cumpla por lo menos con la mitad de mujeres agenciando los procesos sindicales de la Unión Sindical en Cali. Y eso lo estoy diciendo no por carreta, ni más faltaba, es que se proyecten las mujeres, lideresas todas, y miramos a ver el futuro que nos depara para un 2025 que ya está por llegar, y miramos a ver de cómo nos toca a nosotros los hombres, vamos perdiendo espacio con ellas. En la Unión Sindical de Encali UCE, la participación de la mujer es fundamental. Doris Rodríguez hace parte de la Comisión de la Mujer y nos cuenta sobre sus aportes a la organización sindical. Yo actualmente estoy participando en el Comité Nacional de Mujeres, representando el Valle del Cauca y representando también a la organización sindical. Allí estamos trabajando, debatiendo temas relacionados con las mujeres, temas relacionados con los derechos de la mujer, no solamente en el trabajo, sino en todas las instancias y espacios donde la mujer se hace siempre presente. En este momento, la intención es nosotros conformar este comité de mujeres a nivel de nuestra organización, con el propósito de que haya un mayor empoderamiento de la mujer, que haya una mayor participación de la mujer y aprovechar espacios donde podamos integrar a todo el equipo de mujeres que hacen parte de la organización sindical, para que ellas también sientan que estamos cerca a ellas, que las vamos a apoyar y que ellas también nos puedan hacer muchos aportes en todo lo que tiene que ver con la organización de mujeres y en este comité. Usted me hablaba que hace parte de una agrupación a nivel nacional, donde uno se da cuenta que las mujeres ahora están muy involucradas en el tema sindical.
Sí, la idea es que nosotros podamos ser visibilizadas. Antes estábamos invisibilizadas y no teníamos como esa oportunidad de expresar todas nuestras ideas, todo el conocimiento. Ya vemos que la mujer como día a día se ha venido capacitando, la mujer ha venido ocupando unos cargos bien importantes, no solamente por el conocimiento, por sus capacidades intelectuales y académicas, sino precisamente por la participación y las ganas de poder incidir en todas las decisiones del país, en las decisiones de la misma empresa. Entonces, en este comité nos dan la oportunidad de que nos conozcamos con mujeres a nivel nacional que se han empoderado en las organizaciones y que están trabajando por esas organizaciones. Entonces, la idea es que nosotros podamos estar articuladas con esos comités a nivel nacional y que podamos implementar ideas, implementar propuestas que sean de bien para nuestras mujeres en nuestra organización sindical UCE. Participación total por parte y libertad total también por parte de la UCE para que ustedes participen en todas las actividades. Sí, eso es un sindicato que la verdad es que nos apoya, es un sindicato que le ha puesto la marcha a este proceso y nos quieren ayudar, y nosotros precisamente con ese apoyo y ese fortalecimiento vamos a seguir trabajando, y lo más seguro es que a nivel de la organización este comité va a funcionar. El próximo año ya vamos a tener un presupuesto donde vamos a trabajar por las mujeres de nuestra organización, y no solamente con estas mujeres, sino que vamos a darnos otros espacios con las comunidades de aquí de la ciudad de Cali, porque sabemos que las comunidades, las mujeres de estas comunidades nos están requiriendo, nos están apoyando, y por eso la importancia de fortalecer este comité para trabajar con mujeres a nivel del Valle, a nivel de Cali y a nivel de todos los sectores en que en Cali está moviendo a través del sindicato. En los Juegos Intermedios Valle Oro Puro, el diario El País se coronó campeón del fútbol al vencer 5-4 al equipo de La 14. El gerente de Intervalle, Carlos Felipe López, nos habla de este evento deportivo que incluye la crónica deportiva del Valle del Cauca. Una excelente iniciativa, creo que la mejor oportunidad para nosotros demostrar desde Intervalle no solamente estamos por el alto rendimiento, sino que también tenemos todos los programas para que nuestros amigos de los medios de comunicación puedan no solo recrearse, integrarse, sino también competir pacíficamente frente a las disciplinas deportivas. Y en las diferentes disciplinas deportivas ha habido un buen nivel. Sí, ha habido excelentes resultados. Vamos dando cada vez más un mejor integración en billar. Esta semana tenemos lo que es bolos. O sea que cada vez no solamente la integración, no solamente la competencia, sino que también vemos de que hay muy buenos amigos de los medios de comunicación que tienen un excelente nivel. ¿La idea es continuar con este torneo año tras año? Sí, la verdad es que nosotros lo que queremos, tanto con este torneo como el de Mancha Amarilla, son actividades que nosotros queremos institucionalizar. Nosotros con esto lo que estamos buscando es trabajar, hacer una transversalidad con las demás dependencias, y en este caso es con la del área de salud. Hemos identificado de que existe un índice de sedentarismo y obesidad en todo el departamento del Valle, y en alianza con la Secretaría de Salud dijimos vamos a hacer más actividad física, y a través de estas iniciativas, de estos programas, lo que hacemos es precisamente generar actividad física para estas personas que pronto contribuyen al sedentarismo, y desde acá está Intervalle totalmente comprometido para que así mismo podamos aportar a nuestro departamento. Así que esta es la noticia de que los Juegos Intermedios, los Juegos Mancha Amarilla, Valle Oro Puro, todos van a continuar año tras año, y así mismo los estaremos ratificando. Y se aporta a dos temas, ¿no? Lo que usted acaba de decir, la recreación y la salud. Así es, la recreación y la salud, que son pieza fundamental para nuestro departamento. Con cada uno de estos programas llegamos a cada rincón de Valle del Cauca, tenemos en todos los municipios, integramos, por supuesto, a los amigos de los medios de comunicación del norte del Valle, de Obando, a todos los del centro que de pronto se nos quedan por fuera, y todos ellos ahora tienen la oportunidad de estar en un programa de Intervalle totalmente gratis, pero sobre todo que los busca llevarlos a ellos a una actividad física sana y por supuesto saludable. Gerente, en la campaña de la actual gobernadora, la médica Dilian Francisca Toro, la meta es ser campeones a nivel nacional. ¿Esos preparativos cómo van? Va muy bien,
Yo he venido ratificando, hemos estado haciendo un examen juicioso liga por liga y eso nos da unos excelentes resultados. Sin ser triunfalistas, estamos haciendo todo. Yo diría que vamos casi a un 90% ya de lo que esperamos tener como resultados para los Juegos Nacionales. No nos interesa estar por debajo de ningún otro departamento, queremos ser líderes en el Valle del Cauca, es una de las metas de la gobernadora. Y estamos trabajando fuertemente para que así sea. Si los Juegos Nacionales fueran el día de hoy, creo que estaríamos recuperando el liderazgo vallecaucano. Se ha repatriado mucho talento del departamento del Valle del Cauca. Sí, hemos repatriado alrededor de 34 deportistas a la fecha. Eso nos ratifica de que las otras medallas que nosotros estuvimos en años anteriores por debajo de los otros departamentos, de alrededor 27 medallas, hoy en día las tenemos nuevamente en nuestro departamento, que son esos deportistas que estaban compitiendo en otros departamentos, y ya los tenemos acá los estamos acogiendo, les estamos dando las plenas garantías, dándoles el trato súper especial y por supuesto con un programa, una iniciativa muy importante, y es que nuestros deportistas tienen su seguridad social y sus familiares tienen también su seguridad social paga por Indervalle. Están como beneficiarios. Yo creo que esto es un punto adicional importante que por supuesto les da la plena garantía a ellos de que no solamente tienen su estimulación económica, sino que también tienen su salud totalmente cubierta. ¿La parte económica de los técnicos y los monitores ha mejorado ostensiblemente en el departamento del Valle del Cauca? Yo considero que sí, los entrenadores tenían un salario aproximadamente de 8 o 9 meses, hoy en día nosotros estamos garantizándole 11 meses de salario. Y eso creo que es una parte fundamental para nosotros decir de que estamos comprometidos con ellos. Y a medida que sacamos la resolución y nos permitió dar un escalafón diferente en lo que es los salarios, pues eso permitió aumentar asimismo el ingreso económico para los entrenadores. O sea que podemos decir que esta administración, en cabeza de la gobernadora Ilian Francisca Toro y por supuesto el suscrito Carlos Felipe López con Indervalle, dejamos trazado ya una línea y la idea es seguirla sosteniendo. Finalmente podemos decir que está trabajando bien el deporte del Valle del Cauca, teniendo como base los resultados obtenidos por los deportistas vallunos en los Juegos tanto olímpicos como paralímpicos. Por supuesto, no podemos decir de que es un triunfo netamente nosotros, porque los deportistas vienen en un trabajo desde hace, pues Oscar Figueroa, 22 años haciendo un trabajo, pero sí de alguna forma lo que generó Valle Oro Puro ha sido una iniciativa que cambió la mentalidad de todos los deportistas, de los mismos entrenadores, están ya montados en el bus en el que estamos, hay un completo apoyo y en la medida de las posibilidades de lo que hemos logrado es darle sostenibilidad o poderlo aumentar. Todos saben de que Indervalle, a diferencia de Antioquia y de Bogotá, cuenta con un presupuesto bastante menor, pero se ratifica de que en el Valle del Cauca estamos hechos para ser líderes en el deporte y asimismo vamos a seguir ratificándolo de aquí en adelante. Carlos Salinas, uno de los jugadores de fútbol del diario El País, nos expresa su satisfacción por el título conseguido en estas justas deportivas. Creo que es importante para el país, esos tipos de torneos que pues, nos permite como recrearnos, compartir un rato entre compañeros y colegas, entonces pues muy chévere poder quedar campeón de esta primera versión del torneo. Se está complicando el partido en el segundo tiempo, ¿no? Sí, obviamente el primer tiempo mucho más cómodo para nosotros, pero ya el segundo tiempo el equipo rival respondió, pero igual logramos quedar campeones y bueno, muy contentos por todos. A Indervalle, ¿qué le diría? ¿Que hay que continuar con estos torneos? Definitivamente son espacios que en la ciudad se necesitan. Para los medios es un placer poder hacer parte de este tipo de torneos y compartir entre todos nosotros. Gerardo Quintero, director técnico del equipo de fútbol del diario El País, nos cuenta lo que representa este título. Muchas gracias a Magazine del Valle, muchas gracias por la invitación. Sí, muy contentos sobre todo de haber participado en este torneo. Darle las gracias inicialmente a Indervalle, a la Gobernación del Valle, por la invitación, por esa motivación que tuvieron de hacer un torneo para medios de comunicación. Parece muy importante un evento pues que une a los medios de comunicación, me pareció muy, muy, muy chévere lo que se ha hecho. Y acaba de decirnos el gerente que es institucional, que a partir de ahora todos los años se va a hacer. Qué bueno, Felipe ha entrado muy bien, con muchas ganas, haciendo cosas muy interesantes y le agradecemos mucho pues en el caso del país que nos haya invitado y que nos haya tenido en cuenta. ¿El nivel bueno del torneo? Buen nivel,
sin duda ha sido alto, muy emocionante, como ustedes pudieron ver la final y los otros torneos, pues, de voleibol, de fútbol de sala. La verdad creo que ha sido una cosa muy interesante, muy vinculante. Ha manejado, pues, que los medios de comunicación, que estamos, pues, constantemente en esas horas de trabajo tan arduas, pues, que realmente tengamos un momento de esparcimiento. Pues la verdad que muy chévere, pues, que Intervalle se haya preocupado por eso. En esta final dos tiempos muy diferentes, ¿no? Uno donde el Diario El País demostró esa hegemonía, en el segundo tiempo estaba complicando la 14. Sin duda, sabíamos que la 14 era un equipo que lo ha venido mostrando en pasadas ediciones de torneos, que es un equipo fuerte, que juega bien, que se conocen, y digamos que fue un partido digno de una final, muy chévere, 5-4, fue muy interesante, muy emocionante, y creo que, bueno, al final logramos mantener el resultado y no se nos fue el título. Con los planes Temcali, tu entretenimiento se pone más divertido. Aprovecha hasta el 31 de diciembre de 2016 para adquirir telefonía, internet y televisión, y llévate un descuento hasta por 6 meses. Comunícate con nosotros a la línea 177 o al 524-0177 y solicita nuestros servicios. En Cali, estamos progresando juntos. Hacer ejercicio mejora tu vida. Probalo. Tu salud está en vos. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Supermercado Dinastía, granos y abarrotes al por mayor y al detal, confitería en las mejores marcas nacionales e importadas. Si busca productos de calidad, con excelentes precios y la mejor atención, venga al Supermercado Dinastía en Santa Elena, calle 2329A06, teléfono 335-9389, Supermercado Dinastía. Caja Autos del Valle. Almacén taller especializado en cajas de velocidad mecánicas y automáticas en todas las marcas. Trabajo garantizado. Recibimos tarjetas de crédito. Caja Autos del Valle, carrera tercera 2401, teléfonos 880-7551. Nuestro lema, seriedad y cumplimiento. Con el plan de televisión, telefonía e internet desde 5 megas Temcali, tu pequeño negocio se hace grande. Adquiérelo en la línea 177. Aplican condiciones y restricciones. En Cali, estamos progresando juntos. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo en Cali, Secretaría de Salud del Valle del Cauca, Industria de Licores del Valle, Supermercado Dinastía y Caja Autos del Valle. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 10 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112 de En Cali. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.